The golden-throated barbet, Psilopogon franklinii, is an Asian barbet native to Southeast Asia, where it inhabits foremost forests between 900 and 2,700 meters, 3,000 and 8,900 feet altitude. It is listed as least concern on the IUCN Red List because of its wide distribution and stable population. Bucco franklinii was the scientific name proposed by Edward Blyth in 1842, who described a vivid green barbet with a golden throat collected in Darjeeling. It was placed in the genus Megalaima proposed by George Robert Gray in 1842, who suggested to use this name instead of Bucco. In the 19th and 20th centuries, the following golden-throated barbet zoological specimens were described. Megalaima ramsayi, proposed by Arthur Viscount Walden in 1875, was a golden-throated barbet collected in the Cairn Hills. Cyanops franklinii auricularis, proposed by Herbert C. Robinson and C. Boden Kloss in 1919 for a barbet collected at the Langbian Plateau in southern Vietnam. Cyanops franklinii minor, proposed by C. Boden Kloss and Frederick Nutter Chasen in 1926 for a specimen collected in Perak, Malaysia. Cyanops franklinii trengensis, proposed by Joseph Harvey Riley in 1934 for a barbet collected in Thailand. Molecular phylogenetic research of barbets revealed that the birds in the genus Megalaima form a clade, which also includes the fire-tufted barbet, the only species placed in the genus Psilopogon at the time. Barbets formerly placed in this genus were therefore reclassified under the genus Psilopogon. Two golden-throated barbet subspecies are recognized as of 2014, pf. Franklinii occurs in the Himalayan foothills from central Nepal to northern Myanmar, Laos and southwestern China. Pf. ramsayi occurs from central and eastern Myanmar to the Malay Peninsula. The golden-throated barbet is vivid green above with paler yellowish-green plumage below, deep blue wings and verditer underneath the tail. Its bill is dusky black, and it is black around the eyes. Its forehead is crimson and its throat orange. Its legs are greenish. It is 20.5 to 23.5 centimeters, 8.1 to 9.3 in, long and weighs 50 to 101 grams, 1.8 minus 3.6 ounces. The golden-throated barbet is resident in Nepal, India, Bhutan, Myanmar, Thailand, Malaysia, Laos, Vietnam and mainland China. Its presence in Bangladesh is uncertain. It inhabits tropical and subtropical moist forests at elevations of 900 to 2,700 meters, 3,000 to 8,900 feet. El barbudo de garganta dorada, Psilopogon franklinii, es un barbudo asiático originario del sudeste asiático, donde habita en los bosques más importantes entre 900 y 2.700 metros, 3.000 y 8.900 pies, de altitud. Está catalogado como de preocupación menor en la lista roja de la IUCN debido a su amplia distribución y población estable. Bucco franklinii fue el nombre científico propuesto por Edward Blyth en 1842, quien describió un barbudo de color verde intenso con garganta dorada recolectado en Darjeeling. Fue colocado en el género Megalaima propuesto por George Robert Gray en 1842, quien sugirió utilizar este nombre en lugar de bucco. En los siglos XIX y XX se describieron los siguientes ejemplares zoológicos de barbudo de garganta dorada. Megalaima ramsayi, propuesta por Arthur Viscount Walden en 1875, era un barbudo de garganta dorada recolectado en Cairn Hills. Cyanops franklinii auricularis, propuesto por Herbert C. Robinson y C. Boden Kloss en 1919 para un barbudo recolectado en la meseta de Langbian en el sur de Vietnam. Cyanops franklinii minor propuesto por C. Boden Kloss y Frederick Nutter Chasen en 1926 para un espécimen recolectado en Perak, Malasia. Cyanops franklinii traniensis propuesto por Joseph Harvey Riley en 1934 para un barbudo recolectado en Tailandia. La investigación filogenética molecular de los barbudos reveló que las aves del género Megalaima forman un clado, que también incluye al barbudo de penacho de fuego. La única especie incluida en el género Psilopogon en ese momento. Por lo tanto, los barbudos que anteriormente se encontraban en este género se reclasificaron en el género Psilopogon. A partir de 2014, se reconocen dos subespecies de barbudos de garganta dorada. P.F. franklinii ocurre en las estribaciones del Himalaya desde el centro de Nepal hasta el norte de Myanmar, Laos y el suroeste de China. P.F. ramsayi ocurre desde el centro y el este de Myanmar hasta la península malaya. El barbudo de garganta dorada es de un verde intenso en la parte superior con un plumaje de color verde amarillento más pálido en la parte inferior. Alas de un azul intenso y verdíter debajo de la cola. Su pico es negro oscuro y negro alrededor de los ojos. Su frente es carmesí y su garganta naranja. Sus patas son verdosas. Mide entre 20,5 y 23,5 centímetros, 8,1 a 9,3 pulgadas, de largo y pesa entre 50 y 101 gramos, 1,8 a 3,6 onzas. El barbudo de garganta dorada reside en Nepal, India, Bután, Myanmar, Tailandia, Malasia, Laos, Vietnam y China continental. Su presencia en Bangladesh es incierta. Habita en bosques húmedos tropicales y subtropicales a elevaciones de 900 a 2.700 metros, 3.000 a 8.900 pies. Le barbet à gorge dorée, Psilopogon franklinii, est un barbet asiatique originaire d'Asie du Sud-Est, où il habite les forêts les plus éloignées entre 900 et 2700 mètres, 3000 et 8900 pieds, d'altitude. Il est répertorié comme moins préoccupant sur la liste rouge de l'IUCN en raison de sa large répartition et de sa population stable. Bucco franklinii était le nom scientifique proposé par Edward Blyth en 1842 qui décrivait un barbet vert vif avec une gorge dorée collectée à Darjeeling. Il a été placé dans le genre Megalaima proposé par George Robert Gray en 1842 qui a suggéré d'utiliser ce nom à la place de Bucco. Au XIXe et XXe siècle. Les spécimens zoologiques de barbets à gorge dorée suivants ont été décrits. Megalaima ramsayi proposé par Arthur Viscount Walden en 1875 était un barbet à gorge dorée collecté dans les Karen Hills. Cyano franklinii auricularis proposé par Herbert C. Robinson et C. Boden Kloss en 1919 pour un barbet collecté sur le plateau de Lang Bian dans le sud du Vietnam. Cyano franklinii minor proposé par C. Boden Kloss et Frederick Nutter Chasen en 1926 pour un